Gracias amigos por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Vamos a conversar con el doctor Jorge Linares, quien egresó de la Universidad Católica del Perú, se fue a estudiar a París, regresó para retribuir a su patria por los estudios que él había hecho. Aquí no tuvo la oportunidad de desarrollarse adecuadamente, volvió a París, se ha convertido en una estrella, ha sido incluso presidente de comisiones de evaluación de profesores franceses y regularmente viene al Encuentro Científico Internacional para compartir con la juventud sus conocimientos. Jorge, ¿tú ingresaste en qué año a la Católica? La Católica fue el 70, y salí como licenciado el 73, y luego fui a estudiar en Grenoble, en Francia. Estudiaste, hiciste un doctorado en física. Así ¿qué es. Especialidad? Especialidad de magnetismo. ¿Magnetismo? Materiales magnéticos, y sobre todo la interacción de dominios magnéticos con defectos cristalinos. Eso suena bien complejo, ¿eh? Y luego regresaste aquí a enseñar a la Católica. Así es, mi entusiasmo fue entonces colaborar con el país, y entonces la Universidad Católica me dio inmediatamente el puesto de profesor auxiliar en el año, estamos hablando del año 78. Trabajé prácticamente 10 años. ¿En Perú? Así es, en la Universidad Católica, y de tiempo en tiempo, como recuerdas también, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, donde era asesor académico. ¿Y por qué te fuiste, Jorge, tan simpático que es acá el Perú? Así es. Entonces, claro, mi entusiasmo era hacer investigación. Y en esos tiempos, a pesar de que las autoridades de la Católica, doctor Tola, me acuerdo muy bien, doctor Yufra, Sarabia, estaban muy entusiasmados por las ciencias, pero cada vez que iba yo a reclamar, me decían, no hay dinero. Y están sentando las bases para que la Universidad Católica pueda tener dinero. Y yo veo que ahora la Universidad Católica ha logrado, gracias, pienso, a las bases de esas personas, tener un buen medio económico, y están subvencionando bastante la investigación en física. Pienso que con mucha inteligencia las actuales autoridades de la Universidad Católica están apoyando de una manera muy sostenible la investigación en física. Entonces yo estoy prácticamente pensando en regresar, porque las cosas parece que se están mejorando, por lo menos en la Universidad Católica. Bueno, ¿y qué cosas has hecho cuando regresaste a Francia? ¿Qué hiciste allá? Bueno, cuando regresé prácticamente me fui solamente por un contrato de 2 años, pero ya vi que las cosas, el programa de incentivo a los investigadores era tan importante que al final el amor a la ciencia me hizo quedarme un tiempo más. Entonces concursé, y pienso que como todos nosotros los físicos, ya sea de la Católica, de la UNI, de San Marcos, tenemos una muy buena formación. Entonces esto me logró ganar un concurso como ser profesor primero auxiliar, luego asociado en la Universidad París 6. Y en realidad los primeros años me dediqué enteramente a la investigación, ¿no? Mis temas son sobre todo la búsqueda de nuevos materiales para utilizar en las computadoras, porque los actuales sistemas, ¿no?, de almacenamiento de datos ya están llegando a su límite, porque están hechos sobre dominios magnéticos y el tamaño lo reducen cada vez más para que el espacio físico de un disco duro contenga mayor información, pero comienzan a haber otros problemas como el superparamagnetismo, y entonces hay un programa en Francia de tratar de buscar nuevos materiales, y yo estoy en uno de esos programas buscando materiales moleculares, ¿no? Y con ese caso se aumentaría la capacidad probablemente en 10.000 veces más. ¿Tiene algo que ver esto con la magnetoresistencia gigante? No es la misma opción. La parte de magnetoresistencia gigante es todavía basada en materiales magnéticos. Entonces nosotros estamos en otro lado, queremos, y ahí es el tamaño de unos 80 nanómetros, mientras que nosotros tratamos de llegar a una décima de nanómetros, con que toda la información del 0 y el 1, porque todas las computadoras están basadas en el 0 y el 1. ¿Sería un cambio realmente
brutal en... Se piensa que sería... La velocidad, el tamaño... Así es, sí, la frecuencia de cambio, y es lo que se está buscando, ¿no? Cómo lograr parámetros para que el tamaño sea cada vez más reducido y entonces se alcance mucho más espacio, mucho más información, y al mismo tiempo el cambio, ¿no? Porque hay que leer, hay que informar, grabar datos, se haga también eso de una manera mucho más rápido que actualmente. Para nosotros nos parece difícil de imaginar cómo es que se hace estos circuitos de forma casi nanométrica. ¿Con qué instrumentos se hace estos? Bueno, eso ya no es... Ya no yo es sé que no es tu campo, pero para que la gente un poco sí. Se entere. Claro, lo que pasa es que después, digamos, ya una vez que se tiene, digamos, la manera de hacer, después entran los ingenieros físicos que lo hacen en una, digamos, en unas cosas especiales y hacen, o sea, invierten mucho dinero también en ver el proceso. Ya viene el otro problema del proceso, ¿no? Uh-huh. Y cómo se puede hacer eso de una manera mucho más rápida. Y yo una vez visité lo que llaman una sala blanca, ¿no? Y son aparatos totalmente sofisticados donde la ciencia, el gobierno francés invierte. Y tratan de hacer los transistores de cosas así de del tamaño de 10 a la menos 10 metros. Y dime una cosa, hablando un poco de política, ¿cómo es que en Francia, en tu universidad, has estado en dos, sí, en realidad, los profesores ascienden? ¿Cuáles son los criterios? ¿Y eso qué relación tú puedes ver con yo lo pienso que hay aquí que, en el Perú? Así es. Una cosa muy importante en Francia es que, y a pesar de que hay una ley universitaria y hace que la mayoría de las universidades tengan una buena autonomía, pero hay muchas cosas que se hacen de una manera general. Entonces, primero, para ser profesor, no solamente se necesita tener un doctorado, sino también tener una cierta certificación. O sea, hay lo que se llama un Consejo Nacional Universitario, de la que yo he formado parte. Y probablemente voy nuevamente a formar parte. O sea, se hace eso por elección entre los mismos colegas. El Consejo Nacional Universitario examina los expedientes, los currículos de los que pretenden ser docentes universitarios y luego le da la acreditación. ¿No? La calificación le llamamos pero nosotros. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios son, lo que pesa más es el trabajo de investigación y de patentes. Eso es fundamental. Sobre todo para ingresar en la carrera docente es necesario tener trabajos de investigación o tener patentes. Ese es el criterio número uno. Y luego cuando uno, esa es la primera parte, luego viene el concurso, ¿no? Hay 20 postulantes y solamente uno tiene el puesto, y el puesto nuevamente está basado en trabajos de investigación o patentes. Los ascensos en realidad actualmente, debido a la ley universitaria, yo soy director del Departamento de Física, entonces conozco esto perfectamente muy bien, cómo funcionan las cosas, porque formo parte de este sistema de evaluación, tanto de laboratorios como de profesores. Ahí nuevamente los ascensos, hay la mitad está hecho a nivel nacional, la mitad de los ascensos, y la otra mitad está hecho a nivel local. Y entonces a nivel nacional se fija uno casi exclusivamente en los trabajos de investigación y las patentes. Eso es el punto número uno, a tal punto que a veces se exagera tanto que hay gente que comienza a reclamar, ¿no? Que no solamente contar las publicaciones y nada más, sino tener también otro tipo de información, como la calidad de enseñanza y otras cosas. Se trata de hacer eso, pero es difícil evaluar si un profesor es buen profesor o no buen profesor, es difícil evaluar. Sin embargo, que un investigador es buen investigador, hay parámetros muy conocidos que permiten evaluar si es un buen investigador. Ahora, no, otra cosa que es importante, digamos, lo que sí se sabe, si algunos profesores son de repente no buenos profesores o que llegan tarde, eso prácticamente ya no pienso yo, por lo menos en las dos universidades donde he trabajado, que es París 6 y la Universidad de Versalles,
los profesores somos muy conscientes, si la clase empieza a las 8, estamos ahí a las 8. Claro. Y eso es básico también, los profesores tenemos que respetar a nuestros alumnos. Eso es, también es importante. Jorge, en el campo que tú estás investigando, que tiene que ver con, en cierta manera, con el desarrollo de las tecnologías, de las telecomunicaciones, ¿no? En Francia, ¿qué aspectos están, digamos, con cierta ventaja respecto a otros países? Ahora, ¿en Francia, qué están fuertes? Francia está ahora, digamos, y esa es otra cosa que interviene en política de investigación. Cuando se quiere dar promociones o se quiere apoyar proyectos, hay un grupo de personas que, planificación, se llamaría acá, que dicen cuáles son los temas de actualidad. En ciencia actualmente, en ciencia y tecnología actualmente, es la parte de los nuevos materiales para las computadoras. Imaginen ustedes si los japoneses comienzan a sacar discos de 1000 veces más la capacidad, toda la gente va a comprar ahí y se acabó. Una competencia, ¿no? Una tecnológica competencia, comercial. Por eso es que ahí hay, y inclusive cuando nosotros vamos a conferencias internacionales, prácticamente se dice cosas y no se dice cosas, ¿no? Porque en las conferencias internacionales se dice un poquito de están también y ellos mismos también, ¿no? Ellos mismos también, uno tiene que sacar de tal frase qué cosa quiso decir para ver si por ahí está mejor. Un vino, un champán se puede mejorar. Pero hay otros temas que ahora están incentivando en Francia, y es el carro, es el caso de los carros eléctricos, ¿no? De los carros eléctricos. Y ahí están incentivando también bastante, porque hasta salen avisos, digamos, en la comunidad científica y tecnológica de que esos proyectos serán aprobados, ¿no? Y aprueban proyectos para el problema de los no utilizar el plomo, por ejemplo, en los carros, ¿no? Ahí hay todo un proyecto y ahí se utiliza las nuevas soldaduras con los chips. Ahora están utilizando nanomateriales de plata. ¿No? De plata. Así es, de plata, que viene del Perú de repente. Ajá. Y entonces, por eso yo digo mucho, y estoy totalmente de acuerdo contigo, un país no puede salir de una manera permanente de la pobreza si no hace ciencia y tecnología. Eso es vital. Yo me acuerdo, Mitterrand una vez, hace mucho tiempo, y el pobre murió, justamente su frase es: tenemos que seguir país desarrollando y para eso necesitamos invertir en ciencia y tecnología. De todas maneras. Así es. En realidad para el país es fundamental, pero la política es lenta. Sin embargo, amigos, los que nos escuchan, a nivel familiar, la mejor inversión que puede usted hacer es que su hijo siga ciencia y tecnología. Y mientras más pronto, mejor. Tenemos egresado de nuestro Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología, chicos que comenzaron hace, cuando tenían 10 años, 8 años, hoy están en los mejores laboratorios del mundo, en una situación muy buena. Cuando haya una política adecuada en el Perú para apoyar la ciencia y la tecnología, para que el Perú se apoye en la ciencia y tecnología, ellos van a regresar seguramente. Pero la mejor inversión que puede hacer la familia hoy en día es en ciencia y tecnología desde la infancia. Por eso repito la invitación de Tane Cachi para el curso de satelital a chicos de 8 a 12 años en el CEPACIT, teléfono 447-5713, hoy día de la inscripción, no hay otro, el curso de emprendedurismo de Vinictel, y también, por supuesto, seguir a los científicos que son estrellas como Guillermo Lira, Alex Contreras, con quienes vamos a conversar en el último bloque sobre política científica y tecnológica.